tú eres mi pastor. Nada me falta por verdes prados de fresca hierba. Me apacientas, tu mano me guía por cañadas seguras, haciendo honor a tu santo nombre, mi Dios. Bien, pues hoy tenemos fiesta, fiesta grande. Y nuestro Señor ha colaborado en esta fiesta. Miren, la presencia de la cruz, de la paz, la presencia de la cruz de la paz, ya es una gracia especial. Diosito ha querido colaborar muy bien. ¿Por qué? El Evangelio que hemos leído se lee en todo el mundo. Y pues nos ha querido amor. Porque si alguna cita bíblica hubiéramos escogido para la visita de la cruz, pues hubiera sido esta. Nosotros no escogimos la cita bíblica. Este Evangelio, repito, sale en todo el mundo. Diosito nos escogió esta cita bíblica para este domingo, como que iba a decir, como que Diosito ya sabía. Pues claro que él ya sabía, ¿verdad? Claro que él ya sabía. Y nos puso esta cita bíblica para el día que llegara la cruz aquí. ¿Qué nos dice hoy? Pues nos habla de la cruz. Hoy dice Jesús, repita esta cita bíblica, se lee todo el mundo. Y hoy dice Jesús, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Tome su cruz y sígame. No pudo ser otro evangelio más propio para nosotros. No pudo ser otro evangelio más propio. Qué regalo de Dios, qué palabra. Por tanto, Dios nos está hablando en este contexto de la visita de la Santa Cruz. Dios sabía de esto. Además, la primera lectura es de Jeremías, y sabemos que Jeremías es un profeta elegido en su juventud. Si nosotros leemos los primeros versículos de Jeremías, Dios lo escogió muy jovencito, de tal manera que Jeremías dice, Señor, pero me dices que vaya a profetizar, pero no te has dado cuenta que yo soy muy joven, no te has dado cuenta que estoy muy jovencito. Y Dios le dice, no me salgas con esas cosas, no digas que sabes que eres un muchacho. Esta palabra también es jóvenes, porque bueno, quizá digan los de aquí de la parroquia, porque está hablando, porque tenemos presencia de muchos jóvenes de varias parroquias y de fuera de aquí, de León incluso. No me digas que eres un muchacho, y no me digas que no sabes hablar, porque yo pondré las palabras en tus labios. Yo pondré mi mensaje en tus labios. O sea, no vas a ser tú para que no vayas a creer tanto. No vas a ser tú. Yo soy el que voy a poner mi mensaje ahí. Tú vas a ser nada más mi instrumento. Y te escojo así de jovencito. Te escojo así de jovencito. Porque yo quiero. Dios escoge a quien Él quiere. Así es que miren qué palabra, ¿verdad? Escogiendo esta lectura de Jeremías, un profeta joven,
poner pretextos, en decir, es que yo estoy muy joven. No. A donde yo te mande, dirás. Lo que yo te diga, dirás. Y dice hoy la palabra, yo me quería callar. Yo no quería hablar, pero había algo que no me dejaba callarme. Yo era de las que reír, se burlaban de mí, porque era muy jovencito. Dice, pero había algo que me quemaba. Muchachos, jóvenes, Dios hoy también les habla de manera especial a ustedes. Hoy hace falta esos profetas, pero profetas también, jóvenes, no se esperen y no digan cuando yo crezca, cuando yo sea grande, no. Hoy Dios nos ha puesto esta lectura de Jeremías, un profeta jovencito. Jovencito. ¿Qué palabra en este contexto de la visita de la cruz? Y Jeremías hablándoles también a adultos. La visita de la Santa Cruz. Bendecida por el Papa Benedicto. Qué regalo tenemos. La visita de la Santa Cruz tiene una misión: dejarse ahí compromiso. Dejar el compromiso es que toda su vida, que toda su vida, dejarse guiar siempre por Jesús, no por otra ideología, sino dejarse guiar. Es el primer compromiso. A ver, ¿se ponen de pie todos los muchachos que vienen ahorita con los de la cruz? ¿Se ponen de pie? ¿Todos? Viernes primero de mes, ¿quién iría a misa?
en mi diócesis, en mi país, levantar su mano.